Las consolas de videojuegos han sido los aparatos predilectos a la hora de elegir una plataforma para los videojuegos. A lo largo de la historia hemos tenido una infinidad de consolas de todos los tipos, formas y colores, y actualmente solo tres empresas las fabrican y distribuyen en todo el globo. Sin embargo y lamentablemente cada vez más se empieza a normalizar aceptar las fallas de los primeros días de lanzamiento de una consola, cosa que no debería de ser así, sobre todo teniendo en cuenta lo costosas que resultan hoy en día, y es de este problema de donde sale nuestro tema del día de hoy. Ya que, en la historia de los videojuegos, pero sobre todo en la historia de Microsoft, como empresa creadora de consolas, existe una gran mancha negra, marcada por uno de los errores más desastrosos que una consola puede sufrir. Pero ¿cómo es que se llegó a esta desafortunada historia? Pues bien, entremos un poco en contexto. Remontémonos al año de 2005. La séptima generación de consolas estaba a punto de iniciar, y las principales empresas desarrolladoras de consolas comenzaban a preparar las mismas. PlayStation preparaba su PlayStation 3, Nintendo preparaba su Wii, y Xbox preparaba su Xbox 360, y es en esta última donde ocurriría la desgracia. Debido a que PlayStation y Nintendo retrasarían el lanzamiento de sus consolas por un año más, Xbox vio la oportunidad perfecta para tomar ventaja en el terreno, por lo que, sin perder el tiempo, Microsoft exigió una producción sumamente acelerada de la Xbox 360, con el objetivo de que esta llegara al público en el año de 2005, un año antes que las de la competencia. Sin embargo, esta acción marcaría el principio del desastre. Finalmente el 22 de noviembre del año 2005, la Xbox 360 salió oficialmente al público, como la primera consola de la séptima generación. La consola comenzaría pisando fuerte y en ventas le iría bastante bien, por lo que esto ocasionó que la consola poco a poco fuera ganando el pulso en el mercado, esto debido a que fue la primera de la actual generación, por lo que muchos usuarios la vieron como la opción más cercana en ese momento, y esto después se reforzaría aún más cuando salieron a la luz los elevados costos que tendría la PlayStation 3, por lo que más jugadores se pasaron a Xbox al ver que no solo era más accesible, sino que también era una consola más económica. Sin embargo, mientras que a Sony las cosas no le salían tan bien con su PlayStation, Nintendo era todo lo contrario, su consola Wii se estaba convirtiendo en un rotundo éxito, al ofrecer la novedad del control con sensor de movimiento, por lo que en un principio la lucha por la supremacía de la séptima generación solo estaba en manos de Nintendo y de Microsoft, donde parecía ser que estos últimos tenían todo preparado para dar el golpe sobre la mesa y tomar una gran ventaja por sobre el resto de los competidores, los cuales apenas estaban lanzando sus consolas. Mientras que la de Microsoft ya tenía un año en el mercado, sin embargo lo que estaba a punto de pasar no entraba en la mente de nadie. Las tres consolas presentaban fallas de fabricación. En el caso de Sony, su PlayStation 3 tenía un grave problema de calentamiento, el cual hacía que la consola quedara inservible, aunque existía un truco, en donde si le colocabas un secador de pelo en la ventilación, esta volvía a funcionar, pero solo por unos pocos días. Por parte de Nintendo, su Wii tenía un problema en el control, más específicamente en la correa, la cual se desprendía del control, ocasionando que el mismo saliera disparado, causando lesiones en muchos jugadores, y daños en algunos otros aparatos. Sin embargo, el que se llevaría la peor parte de estas fallas sería Microsoft con su Xbox 360, ya que al igual que la PlayStation 3, la consola sufría de un sobrecalentamiento, el cual dañaba la consola y la dejaba inservible, solo que a diferencia de la consola de Sony, el problema de la Xbox se presentaba con más facilidad y en más consolas. Esto se debió principalmente a un error de diseño en donde la consola no podía refrigerarse adecuadamente, por lo que después de varias horas de juego, era muy probable que tu consola terminara quedando inservible. A este error se le conoció célebremente como las luces rojas de la muerte, y afectó a millones de usuarios, los cuales presentaron varias quejas frente a Microsoft, exigiendo la reparación de sus consolas. La respuesta de la empresa fue inmediata y recogió todas las consolas de los usuarios afectados para repararlas sin coste alguno, y posteriormente volver a entregarlas a sus respectivos dueños. Este error sería catastrófico para Microsoft,
ya que significaba perder su ventaja inicial sobre sus competidores, además de enfocarse durante un buen tiempo a la reparación de consolas dañadas. Sumado a que el incidente provocó una pérdida de confianza en los usuarios, ocasionando que muchos terminen migrando a la competencia. El problema fue muy grave, y la única solución era retirar ese modelo de circulación lo más rápido posible. Es por esto que para el año de 2010 sería lanzado un nuevo modelo de la consola, llamado Slim, el cual reducía el tamaño de la consola, así como incluir botones touch. Esta consola eliminó definitivamente el problema que condenó a su hermana mayor, pero esto no terminaría aquí, ya que 3 años después, llegaría la última versión de esta consola llamada Elite, la cual reducía todavía más el tamaño en comparación con sus hermanas mayores. Al final, el error le salió muy caro a Microsoft, ya que no solo perdieron la ventaja inicial, sino que además habían perdido mucho tiempo reparando consolas dañadas, y trabajando en un rediseño de la misma para solucionar el problema definitivamente. Pero a pesar de esto, la consola se convirtió en una de las mejores de la historia, gracias a su gran catálogo de juegos y sobre todo a sus exclusivos que, a pesar de no tener muchos, los pocos que tenía se convirtieron en referentes de sus respectivas franquicias. Y es muy seguro que esta consola nos regaló momentos inolvidables a muchos de nosotros, sobre todo aquí en Latinoamérica. Esta experiencia le serviría a Microsoft para su siguiente consola, y es por eso que el tamaño de la Xbox One era enorme, siendo sumamente precavidos en el aspecto de la ventilación para evitar errores futuros. Sin embargo, lo que lo condenó a tener un pésimo inicio en la octava generación, fue el hecho de tomar decisiones adelantadas a su tiempo, por lo que estas le valieron un comienzo desastroso. Pero esa es otra historia.